Traigan esos zarapes para acá, que los queremos escuchar. Caín y Abel. ¿Qué es lo que más te desespera a ti, Isidro? ¿Lo que más me desespera? Pues... que te más te haga encamionar. Pues, ¿qué crees? Que es que yo soy muy calmado, casi no... Es muy... ¿Y a poco no hay nada que te haga enojar? Hasta yo, que soy muy inocente, me enoja a veces cosas. Sí, pues debe haber algo, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Qué será? Es callado, es tranquilo, tiene el espíritu en paz. Amable. Isidro. Pero debe de haber algo, ¿no? Pues no, hay gente nada así. Tiene concha. De armadillo. Sí, yo creo que sí eso, pero... Sí, hay algo, más que no puedo acordar, pero...
pero cómo te dijera, no este, no soy este espontáneo que como hay unos que cualquier cosita y explotan y te dicen hasta de lo que te vas a morir de mecha corta. Rápido, sí. No, yo de veras es, tiene un hijo de mecha corta. Este, ¿sí? Pero está grandote el hijo, pues justifica con eso su violencia, ¿verdad? Sí. Que tienes un hijo medio peleonero. ¿Atravesado? Pues está chonchote, pero no es peleonero. No, pero sí está chonchote. Sí, sí está grandote. Entonces tú nada. No, ¿qué crees que no? Pues... Ah, que a todo dar. No, pues eso es una fortuna. Para su. Sí, hay parientes. Quienes. A puros corajes y berrinches e inconformidades y protestas, ¿se acaban su salud? ¿Será? Sí. ¿Será que el más enojón se acaba más rápido? Y envejece más pronto. Entonces, ¿qué le pasó a este tú que no se enojó ni se descuidó? Mira. Yo creo que también, no es malo ser muy este, lento, ¿no? Yo creo también eso acaba, ¿no? No hay que ser tan, pero tan muy. María García Dávila, de 58 años, de la Venustiano Carranza. Héctor, usted acaba de decir que después de un coraje hay que... Solo eso. Pues que no, ¿y qué debemos comer o no? ¿Lo puedes repetir? Es que soy muy corajuda. Es que por dentro nuestros órganos principales, si hacemos coraje, cambian de color. Se ponen en la alerta, en la inconformidad, y entonces ese alimento no va a ser aprovechado. Lo estamos metiendo a la fuerza. ¡No! Hay que comer con placidez, con tranquilidad, disfrutando, masticando muy bien. Dicen que no lo hacemos y por eso muchas veces nos acarreamos males. Eso es todo lo que yo señalé. Inés Cervantes. Nah. Héctor es el más enojón. Y véanlo, fuerte, guapo y rozagante. Buenos días a todo el equipo, especialmente... a mi querido Héctor. Y gracias al dueto Maravilla, Caín y Abel. Maravilla. Claudia Hernández Suárez, de 40 años, nos llama de Coyoacán. Manelik, contra odioso, simpático. Contra insoportable, agradable. Contra metiche, platicador. Manelik, te adoramos. No hagas caso de esas opiniones tóxicas.